¿Cuándo nace OFES? OFES nace después de la muerte de mi hija, que fue el 22 de julio del 89. Ahí decidimos que algo había que hacer. Porque íbamos al hospital, nos encontrábamos con chicas muy jovencitas, con su bebé en brazos. Y yo le preguntaba a ustedes, ¿tu mamá sabe? No, mi mamá se va a morir. Mi mamá... Yo le decía, no, chicos, ustedes están equivocados. Las madres sacamos fuerza donde no sea para apoyarlo. Hay que tienen ustedes, es una mochila demasiado pesada para llevarla sola. Y con hijitos que también eran infectados. Vamos al hijito, que es Joel, que ya no están entre nosotros. Sí. Pero que Joel, fue mimado del día cero. Sí, Joel, yo digo siempre que él vivió esos 6 años que vivió, le exprimió a la vida todo lo que la vida le pudo dar. Sí. Porque la gozó, disfrutó, fue un nene, fue un elegido. El otro día me encontré por el Facebook con una médica que lo atendió a él, una gastroenteróloga divina, y me dice, ¿cómo me voy a olvidar de usted, de menos de Joel? Que él iba al hospital y le decía a la médica, vos te cambiabas el peinado, y decía, ay, te cambiaste el peinado, qué lindo. Él se daba cuenta, un pullover nuevo, él se daba cuenta de todo. Era un iluminado. Muy especial, muy especial, muy especial. Y ya había avanzado un poco más los tratamientos. Él llegó a tomar AZT y DDI, que eran los dos primeros medicamentos que tuvimos, que pero me acuerdo, el AZT venía para adulto. Claro. Venía para adulto en cápsula. No pediátrico. En el hospital de niño, Vilela, le separaban y le pesaban de acuerdo a su peso, ¿no? Y eran paquetitos, que él decía que era medicamento para darle energía. Digo, no pudo no, el tratamiento... No, no, porque él muere en el 94 y los nuevos medicamentos, los antirretrovirales, aparecen en el 96. Nosotros los obtenemos en el 97. Gladys, ¿cómo estamos hoy con respecto a esto? Porque bueno, lo hablábamos recién, ¿no? Se habla poco y nada. No hay campañas. Parece, claro, parece que estos tratamientos, todo esto que ha sido positivo para que en algún momento dejemos de hablar de SIDA, pero porque no exista más ningún infectado. Yo voy a decir algo que para muchos es chocante, pero para mí es tal cual lo voy a decir. Así lo pienso. No hace mucho tiempo un médico muy reconocido en este tema, no de acá de Rosario, sino... dijo que estábamos en los comienzos del final del SIDA el año pasado. Y yo dije, no es cierto. Y te voy a explicar por qué digo que no es cierto. Si no tenemos tratamiento universal, si un ministro de Salud sigue repitiendo que en el país hay 170.000, 160.000, 150.000 personas infectadas, de que están en tratamiento 66.000, 67.000, que algunas obras sociales tendrán, pero que hay entre 50 y 70 mil personas que no lo saben, ¿dónde está el final? Esa gente sigue infectando, porque no lo sabe, sigue teniendo contactos, sigue teniendo relaciones y siguen infectando. Y el que no tiene medicamento también tiene sexo. Hay un montón de países. Nosotros somos un país privilegiado en ese sentido. Tenemos todos los tratamientos. Bueno, ahora estamos fallando un poco. Pero siempre hemos tenido todo. Sí, una contención alta, pero este porcentaje muy alto de personas que no saben que están infectadas. Claro, esa gente siguen reproduciendo, claro, y no lo sabe. Eslabón con eslabón. Entonces, hay que hacer algo para captar a esas personas, claro. Tratar de encontrar a esas personas que no conocemos que están infectadas, para que accedan a un tratamiento. Y vamos un paso atrás en eso, digo, seguir insistiendo con campañas y por con supuesto. Educación en las escuelas, lo que por significa supuesto. Hacerse los estudios, el chequeo, digo, como bueno, una medida nosotros, preventiva. Claro, ¿no? Nosotros estamos trabajando en los EMPA. En los EMPA estamos haciendo el análisis rápido. Sí, que es rápido. Nada. 15 minutos tiene el resultado. Exacto. Y con un excelente resultado. Docentes, alumnos, mira, fue increíble, todos se lo hicieron. Y lo más lindo, con muy buen resultado, que claro. No hemos tenido positivos, que eso es lo bueno, importante. Eso es lo gratificante. Y que sirve porque esta gente, vos hablás con ellos, podés explicarle, podés decirle los beneficios de tener, de saber que está o sano o infectado, porque si estás sano, para seguir cuidándote, y si estás infectado, para hacer un tratamiento. Exacto. Que hoy la calidad de vida de la persona con VIH es completamente distinta. No es lo que fue en el principio, SIDA igual a muerte. Hoy no. Hoy nosotros tenemos parejas que han tenido hasta hijos. Son no son los dos seropositivos, uno es seropositivo, el otro no, y han tenido hijos sanos.
Sí, porque, bueno, vos me podrás decir que estás mucho más informada. La transmisión directa se puede dar como no. En el caso de tu hija sí se dio con Joel, pero en otros casos puede que no, bueno, ¿no? El de mi hija fue muy particular, fue un parto muy feo, con mucho sangrado, y ahí no hubo... Y le dieron de mamar al nene. Claro, bueno, no, pero digo, tomando todas las medidas, sí, señor. Y, sí, sí. E informándose... Bueno, yo tengo una hija. Bueno, eso, ahí iba. Mucha gente dice que vos sos la mamá del mundo, porque sos muy madraza, porque recién lo decías, porque uno en este camino te has encontrado con mucha gente. Sí, tengo un montón de hijos de corazón. Claro, exactamente. Sí, es cierto. Y seguís asumiendo responsabilidades y desafíos. Sí. ¿Y hoy cómo se llama ese desafío? Y esa personita que te robó una sonrisa. Que me amenaza. Que te amenaza. No. Que me amenaza. Que me hizo practicar. Me tuvo todo el día practicando. Que te hace emocionar. Sí, sí, sí. Ese regalo que me dio la vida. Yo digo siempre que a mí me quitó mucho. Pero me regaló esto ya doblando el codo, ¿no? Milagro Soledad. Que vino a nuestra vida con 3 meses de edad. Y nos regaló, y le regaló a su papá 11 años, y creo que le regaló un poco más de vida, porque él estaba bastante delicado, pero se esforzaba, la llevaba a la escuela, la llevaba a canto. Lo rejuveneció. Lo rejuveneció. Y bueno, y para mí es mi vida, es mi compañera, es todo. ¿Y cómo está ella? Bien, ella es sana. Ella vino conmigo positiva. ¿Pero tenía la enfermedad? Ella tenía. Cuando nacen las criaturas, nacen con los anticuerpos de la madre. Cuando empiezan a generar sus anticuerpos, eliminan los de la madre. Ella eliminó los anticuerpos y no tenía virus. Ah, o sea que directamente... ¿Y cómo llega tu vida? A la vida de ustedes, ¿no? Bueno, pues justamente porque era HIV. Nadie la quería cuidar. Había que retirarla del hospital y nadie la quería retirar. La familia misma no la quería porque era HIV. Y no puedo hablar de lo que no, los progenitores. Positivo. Me llamó el doctor Artigas y me llamaron del jugador del doctor Artigas y me dijo, hay una nena de 3 meses. Y yo era media reacia porque sufrí mucho por Joel. Me encantan los chicos, pero me parecía que si yo me arrimaba a otro chico, él era infiel a mi Joel, ¿viste? Y esas cosas. Tu corazón ya estaba lleno con Joel. Sí, con él, era él. Y bueno, y justo en ese momento que termino de colgar el teléfono, le digo a mi marido, entraba mi marido, y le digo, ¿vos sabés que hay una nena de 3 meses en el hospital? Le digo, ¿qué te parece si la traemos? Y él me dijo, si vos te animás, yo te ayudo. El compañero este que hablábamos al principio, ¿eh? De lucha, de vida. El Hugo. Me dijo, yo te ayudo. Bueno, ahí nomás lo llamé a Artigas, le digo, mire doctor, me dijo, con usted encantado, tráigame todo lo... Bueno, le llevé todos los papeles y un viernes 18 de febrero a la 1 de la tarde me avisa que la vaya a retirar al hospital. Y ahí me la traje. Ahí te cambió la vida, les cambió la vida. Ahí me la traje, que era una marrana, gritaba porque no había escuchado voz de hombre. Estaba en el hospital desde chiquitita. Claro. Y entonces, cuando mi marido le habló con su vozarrón, empezó a los gritos. Bueno, y ahí está. Y hoy es la luz, en nuestra luz, nuestra luna, nuestro sol, nuestra estrella, todo. Todo, la todo. Vida. A nosotros nos cambió la vida, nos cambió la vida. Gladys, y me gustaría también, para cerrar, ver si podemos cambiarle un poquitito la vida a aquel que, o aquella que nos está viendo. ¿Qué mensaje le podemos dar? Aquel que no sabe si tiene y tiene dudas, y aquel que tiene HIV. El que tiene dudas, que vaya y se haga el análisis. Que tome coraje, que hay lugares, en todos lugares, en todos los hospitales, en todos los centros de salud, en nuestras organizaciones, también se hace el análisis. Hay contención, hay atención, hay medicación, que es lo importante. Y hoy una persona con VIH tiene una excelente calidad de vida. Y si no está infectado, que si tiene miedo, vaya y hace el análisis. Si no está infectado, cuídese. La mejor forma, yo siempre digo que aquel que no puede dejar de... Porque mucha gente dice, ay, pero nosotros somos fieles, nosotros somos una pareja estable. La estabilidad no es vacuna, la fidelidad es vacuna. La estabilidad no. Vos podés tener 20 años con una persona, pero si es infiel. Entonces yo le digo, si no puede ser fiel, por lo menos usa preservativo, cuídate.
Y he sido bastante crítica con algunas personas, y, a veces muy dura, y sin embargo me quieren. Bueno, porque eso les digo iba. Las cosas como son. A eso iba. Recién antes de empezar me decías, no puedo reírme porque si no bajo la guardia, una cosa así me dijiste. Sí, como sí, que... es como pero que... yo te he visto reír mucho ahora en estos minutos que estamos charlando, sí, porque hablamos de cosas muy lindas. Es que, lo que a mí me apasiona es el claro. Tema. Yo a mí, mi sueño es un 1 de diciembre bajar una manta blanca. Totalmente blanca. Este año vamos a bajar la número 24. 24 mantas que están llenas de nombres. Y mi sueño es, el día de la cura ya dije, yo jamás soy, tengo vértigo y soy claustrofóbica. Pero el día de la cura van a ver una loca revoleando una bandera arriba al monumento, soy yo, porque me lo prometí. Voy a subir. Gracias. Nunca David. Subí, pero voy gracias. A subir. Vamos, vamos juntas, yo te dale, acompaño. Dale, vamos. Dale. Gracias. Muchos tenemos que subir. Vamos, sí, dale. Todos. Gracias. Gracias a vos. Mirando.